Voy en viaje y me amparo de derechos humanos. Voy en viaje por mi amparo de derechos humanos. Mi casa es mi bien y se ve por justicia. Leí a la Constitución, Código Penal, Civil, Tratado de Discapacidad y Derechos Humanos. Sacaron la ley Olimpia mientras estoy hace 2 años ciberbulineada, acosada, hackeada en YouTube. Donde tengo una nota de la defensora Laila diciendo que el Ministerio Público Fiscal de Neuquén ve mi canal. Me torturaron. Quiero llegar a recuperar mi vida, hogar, estilo de vida. Lo tendría que haber hecho 48 horas. Llevo 3 años de violencia, violación de derechos humanos, cada uno de ellos tortura, vejación, estrés postraumático, es de por vida, quiero justicia y resarcimiento, uno por uno, cada victimario justiciado. Yo, hecho una abogada y transmitiendo para el país la verdad del Estado, justicia, organismo de derechos humanos, soy directora de cine, no incapaz, voy a documentar mi estado de tortura hasta que me saquen de él. Espero que me hagan pasar, que no me hagan pasar un solo día en situación de calle porque eso es lesa humanidad. Justicia, libre y muerta, exijo corrija mi certificado único de discapacidad por mala praxis, abuso psiquiátrico, familiar médico, con incapacidad laboral del 100%. Quiero estar sola con perros y gatos, la humanidad, los amigos, la familia, la sociedad, los discapacitados me ignoraron o me patearon en el piso aprovechando la vulnerabilidad extrema con la que fui sometida. Quiero ver los psiquiatras que me atendieron en el Castro Rendón cuando mi mamá y mi hermano me quisieron internar en la muerte por cuarta vez. Pusieron ambulancia y policía corrupto y legal me trasladaron a otra provincia. Esos médicos, mi hermano violentamente le exigió me internar. Yo dije, no tiene criterio de internación, pero está inyectada. La ambulancia se había ido, volví en el colectivo. A que mi hermano los golpes me tiré a la calle sin nada, con mis perros en pleno COVID, sin barbijo. No tengo nada de ropa, no estoy bien alimentada, estoy agotada. Necesito paz, viajar, relajarme, tener mi vida, recuperar la foto de mi papá muerto. Les exijo llegar, que me devuelvan mi vida, mi dignidad humana, que me pueda dejar temer y sufrir como si fuera culpable de algo. No soy adicta, tengo consumo, pero no lo quiero más. No necesito un tratamiento, vivir un tratamiento no sirve, es toda una farsa inútil y perversa. Necesito una vida tranquila, comer fruta, verdura, ir al gimnasio, tener acceso a la salud y un dentista. Solo voy a dejarme ver y volar por esos dos psiquiatras. Tengo un pánico de todos ustedes, solo buscan internarme y sacarme el derecho humano y la libertad. Voy a ser mi propia abogada y dejen de negarme la verdad, es extremadamente violento y destruyo la mente. Estoy donde ustedes quieren, al límite, pero no de la esquizofrenia, de la tortura humana, violencias todas, abuso, miedo, aislamiento, abuso perverso. Esto es un documento legal, lo voy a firmar y hacer público. Exijo que hagan todo lo que está escrito en la ley. Amparo de derechos humanos, quiero justicia, no me olvido de nada y lo que hicieron con mis perros, eso está penado. Y cada responsable del trauma, el dolor. No sé cómo van a pagar arruinarme la vida. El trauma, el miedo, el dolor, la humillación de tratarme de Down. Ustedes están faltando a la Constitución. No terminé de hablar, maleducada. Aparte te digo, estúpida. Esos dos, llamé a todos esos números y me desvían la llamada, me cuento. Querés respeto, respetá. Me van a escuchar todos. Los abogados privados no quieren mi caso. Esa justicia es delincuencia pública. Está violando la Constitución. Es delincuencia pública. Están violando la Constitución. Así como me devuelvan mi vida. Me den un pasaje y un hotel. Mi calidad de vida. Dinero para comprar ropa. ¿Entendés? Quiero dormir como toda mi vida. Limpio, estético, nuevo, como seguridad. Estoy vejada. No se los permito más. El colegio de abogados va a cumplir la ley. Lo escrito. Tengo prueba por prueba. Exijo más de 40 personas viendo todo lo grabado y registrado delito por delito. Todos van a trabajar, yo voy a descansar, porque me estoy muriendo de la vejación de mi vida, dignidad y salud. Me mataron, me arruinaron la vida, me quisieron asesinar. Eso lo quiero en efectivo. Delirante suma para que cometillen las inútiles delincuentes del 144, que declararon en mi contra sin jamás ayudarme. Me van a escuchar todo, si me sacas libertad, te dejo armas porque me crucificás. Y todo lo que haga va a ser transmitido, porque esa es mi única seguridad de ustedes. Que me quieren hacer daño. Mandame pasaje, plata y alojamiento. Llamarse David, está escrito en la ley. Les voy a leer la ley así recuerdan. Jueves, jueces, abogadas, defensores, empleados públicos, políticos, basta, justicia, libre o muerta. Quiero pasaje, si viajo de hoy lo voy a filmar. Y cada segundo que me hagan pasar, lo quiero en dólares. ¿Entendiste? Me cagué de hambre, eso no tiene precio. Odio a los seres humanos, quiero plata, reventar plata, viajar, comer sushi, asado. Quiero equipo de música que me compré con mi herencia. Quiero a mi hermano evaluado, condenado y quiero que me pague todo como dice la ley. Destituido uno por uno, no me olvido de ninguno. Quiero plata que me paguen en efectivo cada segundo de tortura. La ley se las voy a leer por la vejación de decirme incapaz jurídica. Me convirtieron en jueza neuróloga judicial. Rinoscopía para todo el poder judicial antes que la mía, que soy víctima. No me revictimiza más, no les tolero más abuso. Pero lo discapacitaron y me ignoraron como toda la humanidad. Mis bienes van a quedar de herencia para el único ser humano que me dio una mano y por él no estoy muerta. El señor Willy me salvó la vida. Así me torturaron. Ahora se acabó. Me internas, me matas y me das la razón. Delincuentes perversos públicos, asesina, corrupto y ñoqui como todo el Estado. Quiero que se resuelva mi abuso en la secta Rosa Cruz. Van a hacer las demandas de pedofilio, les voy a gritar pedófilos toda la vida. No les gusta la verdad, eso es incapacidad jurídica.
la invención de la verdad, no me la niegan más. Si me sacas mi libertad, me crucificas. Y misma, el caso Bar y todas las verdades que dije van a cobrar el peso que los va a destruir. Piensen y trabajen y disimulen. Los delincuentes, perverso, corrupto, no que son. Dejen de pasar vergüenza. Son tan perversos que seguís pensando que soy esquisa y que sos mejor que yo. Ustedes son la escoria de la humanidad, los señalados por Dios para que paguen toda la eternidad de haberse creído que son mejor que alguien. Masones de cuarta, el pueblo de Dios, son los marginados, los que tenés en un penal por violar el código penal, un artículo, por ser sometido de nacimiento a la violencia, desigualdad programada por todo el sistema que viola la Constitución y hace que la ley sea un peligro condenando a inocentes abusando de vulnerados. Son unos condenados, las van a pagar acá y en la eternidad. Maldigo a cada uno de ustedes por mi tortura, por 50 el resto de la eternidad y desgracia que pierdan todo hasta la dignidad, los maldigo. Por arruinarme la vida y cada segundo que me siga en ese plan, lo van a pagar acá en la tierra y en el infierno. Crearon para gente como ustedes, unos degenerados mentales peligrosos. Que se mienten ustedes, que no, que son lo top, son delincuentes traidores de la patria. Si no, la Patagonia estaría alambrada. Eso lo voy a documentar cinematográficamente. Si me sacan la libertad, me matan o desaparezco en Meliquina, 70 kilómetros de San Martín. Pruebas de la venta de la patria. ¿Cómo me justificás pinos que están plantados para construir artificialmente sin pertenecer a la flora? Incapaz de evolucionar ustedes. Estos los abogados del país no sirven para nada. Defensores, destituidos, solo el único paso digno que vas a dar en tu vida. La fuerza que firmó mi incapacidad, la que expresa, es un peligro para mí y todos los argentinos. Mi ley, esta es la casta, ¿entendiste?